se cortó. El tema es que tú no puedes pasar a serruchar el siguiente tronco sin haber serruchado el anterior. Pato, te acaban de decir que el penúltimo lo serruchó bien. El último fue el del error. ¿O no, Mr. Yi? Competencia, Mr. G. Sí, señor. Los serruchadores. Ruta masculina. Listos. 3, 2, 1. Vamos, vamos, vamos. Igualito. Con todo. Y médicos a domicilio las 24 horas del día. Visita su página web decadesalud.com.pe o llama al 98 122 3012. Gracias, Decadet Salud. ¿No? Vamos con la siguiente ronda mixta. Empiezan las mujeres. 3, 2, 1, va. Sigue. Acumulamos puntaje para hoy ganar la nueva tarjeta dorada. Respira, nadie está gritando. Yo simplemente estoy diciendo, ¿cómo le van a dar el punto a los combatientes si el tronco está acá y no está cortado? No está cortado, mírenlo. Ey, Patricio, yo lo he sacado, no está cortado. Acá es un reclamo, ¿no? Es un reclamo, ya. Sí. Okay, vamos, Patricio, vamos a ver. Patricio. Vamos a ver las imágenes. Está cortando Paloma, el penúltimo. Paloma corta. Corta perfectamente. Está todo bien. Vamos al último. Me parece que este es el tronquito en cuestión, ¿no? A ver, vamos a ver si es así.
No llegó a cortarse. Se cortó. Ok, lo que pasa es que... La última madera, ¿quién habla? No se corta. Tienen toda la razón que no se corta la última madera. Y ahí es que el árbitro agarra el tronco y se va a perseguir a Paloma. A ver, justamente para que lo termine. Y Pato a la misma vez se metió y agarró la segunda madera para hacer el reclamo. Pero la madera es por la que el árbitro señala y nosotros íbamos a corregir. Pero pararon la competencia. No se cortó. El tema es que tú no puedes pasar a serruchar el siguiente tronco sin haber serruchado el anterior. Pato, te acaban de decir que el penúltimo lo serruchó bien. El último fue el del error. ¿O no, Mr. Yi? Fue el último. Correcto, es el último. Y el último es el que agarra el árbitro y lo íbamos a corregir, pero pararon la competencia porque Pato se mete y empezaron a hablar. Yo me meto porque veo a todo montaje metidos a sacar los troncos. Paloma volvió para hacerle caso al árbitro. Vamos a observar nuevamente los troncos. Y nadie más podía meterse. Observemos todo de corrido. Vamos a ver hasta el final, porque si es así, ritmo normal, por favor. Y ahí está Paloma. Ahí corta Paloma. Claro. Ella asume lo que lo cortó. Y ahí toca, se acerca el árbitro y coge la madera que cortó al final. Ahí viene el árbitro. Y Patricio se mete a agarrar la anterior también. Papundo ya cruzó también. El, mira, y, bueno, Papundo está al medio va también. Va a cortar de nuevo Paloma y ya no lo dejan. Pero está dentro de nuestra línea. No, yo me meto, ay, yo me meto cuando Papundo se mete. A ver, un ratito. Lo que no es. Patricio, tu reclamo está perfecto. Pero si tú no tuvieras... punto, toma la tarjeta. Patricio, te estoy dando la razón. Ey, Pato, tu reclamo está válido, totalmente válido. Pero... escúchame, nosotros teníamos la chance de que Paloma regrese y corrija, pero Patricio se metió a agarrar los palos. Sí. ¿Él por qué no se acerca al micro y hace su reclamo? Ahí en las imágenes se ve eso, Misteri. No hizo el reclamo como debería. Ahí, pero en las imágenes se ve eso, porque el árbitro le llama la atención a Paloma y Paloma regresa para cortarlo. Nosotros podíamos tener la chance de que Paloma regrese, lo corte bien porque teníamos mucha ventaja. ¿Ves? Ahí está, mira. Lo llama para cortar. Sí, ahí está, y Paloma la pudimos haber hecho. Mira, quería regresar Paloma, pero Patricio agarra, como cree que es su programa, agarra el juego y hace lo que se le da la gana. Es más, como tú dices que yo me meto, para la intención de ustedes, el tronco que yo cojo ni siquiera es el que se había caído. Exacto. Nadie coge el Patricio, tronco de abajo. Tú no, mira, tú no puedes coger nada, no tienes por qué meterte. Nadie tuvo la intención. Tú no eres producción. Quieres hacer un reclamo y te pones en el micro. Ah, toma el punto, Saí. No, eres un buen capitán. Tiene toda la razón. Aquí, disculpen, pero aquí lo cierto es que Paloma tenía toda la intención de corregir. Patricio jamás va a reclamar algo. Nunca. Nos pararon el juego antes que Paloma pueda corregir. Jamás. ¿Qué hacemos entonces, Mister? A ver, pero creo que las imágenes salen por sí solas, ¿no? Si Paloma quiso regresar a corregir el error que el árbitro, porque acaban de decir que la palabra del referee vale. Las imágenes salen por sí solas. Lo que dijo el referee, ¿qué hacemos si nos cortan la competencia? O sea, en las imágenes el árbitro está diciendo que tienes que cortar esto y Paloma regresa a cortarlo. Jamás, Patricio. ¿Fue así o no, Mister? Cuando no es Patricio correcto. Se acerca y corta el juego, así por de simple. Favor, vamos a preguntarle a Gino Acereto. ¿Qué le hace? Pero, si vale la palabra del árbitro o no. Claro. Mister. Le estoy preguntando a Gino, le estoy preguntando a Gino Acereto. ¿La palabra del árbitro vale o no vale? Aquí viene Gino. La palabra dentro del programa del árbitro vale. Para mí no, pero para el dentro del programa sí vale. ¿Podrías pedirle disculpas al árbitro Gino porque se ha sentido ofendido? No tengo ningún problema en pedirle disculpas. Correcto. Pero después del programa sí me gustaría conversar con él. Perfecto. Porque pídesela, para mí, por favor. Él ha fallado hoy día. Pero ya normal, está. Yo pido disculpas, es normal, no hay ningún problema. Excelente. Listo, pasamos la página, vamos. Listo. ¿Cómo? 100 puntos menos para los guerreros. Ya está. Ronda masculina.